Buenas personal, soy Lexosi y bienvenidos a un nuevo vídeo de Juego de Mocos, ¿vale? Estamos aquí hoy con Rui y con Raskifu. Es que siempre me lío con tu nombre, lo siento. Raskifu. Raskifu. ¿Está bien dicho? Sí, sí, está bien dicho. Entonces, nada, os explico. Ayer visteis que era un vídeo un poco diferente, ¿vale? De que era cómo entrar al servidor y cómo entrar a nuestra tribu. Hoy tenemos aquí delante, ¿vale? A Dark Lord. Y ahora mismo lo que voy a hacer es, teóricamente, ya acabo de farmear y ha cumplido su misión. Ahora vamos a preguntar. Dark, ¿me puedes decir cuántos Glory Coins has obtenido después de farmear 4 horas? Fibra. Vamos a ver, le he dado al chat así para que lo podáis ver, ¿vale? Porque creo que no tiene micro el chico. Entonces, también hay que explicar que nosotros le dejamos animales y demás cosas. No, nosotros le dimos toda la equipación para que él tamease a un... 2576. No ha farmeado nada bien. Espera un momento. ¿Me podrías decir sobre qué horas del día farmeaste? Porque eso es muy poco, ¿eh? Eso ¿el es paraceta es suyo o nuestro? Es nuestro. Se lo hemos dejado para traer al peso. Se lo hemos dejado para los viajes. Ha obtenido poco, ¿vale? O sea, ha obtenido muy poco. Tendría que haber obtenido el triple o 4 veces más. Pero el doble mínimo tendría que haber obtenido, eso seguro. A ver, vamos a ver sobre qué horas farmeo. ¿Pero con qué la farmeo? ¿Con la manica? Las 5 o 6. Vale. AM. Bueno. Vale. A ver, te decimos. No has obtenido muy buen resultado de farmeo. Ahora vamos a ver por qué es. Lo que sí que hemos visto es que en unas horas has podido tamear a 2 tericinos de nivel muy alto, ¿vale? Y aparte... Espera, pasa, pasa. Y aparte has podido conseguir... pues bueno, bastante fibra, aunque no es demasiado, ¿vale? ¿Has aprendido algo del farmeo de la fibra? A ver qué dice. No, es que no ha farmeado demasiado bien, ¿eh? O sea, esto pero lo sacamos nosotros en esta cantidad, en hora y cuarto la saco yo. ¿Pero qué farmeaba él? Con tericino. Ah, que tenían zarpas. Dos. Se supone. Hubo un raptor alfa que me estuvo campeando la casa, ¿vale? Entonces no ha estado farmeando. No, exacto, bueno. Vale, a ver, vamos a hacer una cosa, por favor. Deja los Glory Coins en la mesa de ventas, por favor. Ahora, como veis, es de noche y no veis nada. Aunque tengo... Tienes a... algo. Va, va. Vamos a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Ahora vas a liberar tus dinos, ¿de acuerdo? Los reclamaremos para la tribu y y entrarás en la tribu. Cuando entres en la tribu, te explicaremos la normativa que hay, que te la resumo ahora muy rápidamente. Cada día que entres a este mundo, has de dedicarle una hora de farmeo con el zarpas a fibra. Vender y lo que obtengas, que mínimo han de ser 1500 y el máximo está sobre 2000 y pico, ¿vale? Por pruebas que hemos hecho, ahora te explicaremos cómo farmear bien fibra, porque aquí has fallado un poco. Entonces, una vez haces eso, ya puedes después hacer el resto. Entonces, con ese dinero que obtienes, lo ingresas en tu cuenta del banco, que ahora abrirás, que te acompañaré a abrirla, y harás una transferencia a la cuenta mía, que es la cuenta del reino, que es la manera en la que se pagan todas las cosas en este reino. Una vez hecho esto, cuando vayas demostrando tu valía y veamos tus aptitudes ya más desarrolladas, sí, y podrás llegar a alcanzar el segundo rango, que es el rango de vivir dentro del reino con habitación aquí, que es completamente gratuita, pero que te da una responsabilidad más. ¿De acuerdo? ¿Te parece bien o prefieres no unirte al reino? A ver qué nos dice. Hombre, yo creo que se querrá unir después. Vale, está bien. Perfecto. Pues entonces, hagamos una cosa. ¿En tu tribu estás tú solo? Sí. Pues libera primero al Paracer y al Zarpas. Yo los reclamaré. Después vas a casa, liberas al otro Zarpas, los reclamo. Y después te doy la alianza, te añado a la tribu. Como veis, chicos y chicas, esto funciona así. Ahora os explicaré el segundo rango. El primero en subir al segundo rango ha sido Raskifu. El segundo va a ser Rexo, que ya está preparado. O sea, ya tengo preparado para que sea él, ¿de acuerdo? El siguiente. Y es por el siguiente motivo. A ver este. Como veis, no pongo lo de los nombres porque si no bajan muchísimo los FPS. Y por eso estoy grabando sin el tema de los nombres.
Ahora le voy a acompañar a este chico. No, lo estoy dando yo para dejarlo colgado ahí. Vale. Pues voy a coger el caballo que lo tenía por allí. Entonces, esto básicamente es lo que hacemos. Y para la gente que le parezca súper injusto, somos los primeros en estar farmeando. Nosotros, o sea, yo soy el primero en estar farmeando y la gente de la tribu lo puede decir. Aquí no hay ventajas, todos trabajamos una hora al día, los días que entramos, y el resto no se trabaja, o sea, lo que hacemos es para el bien de la tribu. Es decir, esto es tan fácil como esto. Hay dinos súper caros, por ejemplo, un unicornio vale 10.000. Entonces se ha de entender. Por cierto, tenemos un problema con el reino carmesí. ¿Qué pasa? Hombre, pues que el reino carmesí... Ah, como te has calladito. No, hombre, que ha hecho... O sea, yo llegué a un acuerdo en que me iba a vender al macho y a la hembra de nivel más altos, ¿de acuerdo? Libera también al raptor, si quieres, a todos tus dinos. Y que luego ha dicho que me los va a vender a mí. Y después le ha dicho que a Raskifu. Yo no me he enterado, me he quedado alucinado. Entonces, ahora mismo voy a pedir una indemnización. No. Pues bueno, abre la puerta por si acaso hay algo que... Vale. Y ahora te voy a dar alianza de tío. Mirad. Reclutar a fontaneros. ¿Vale? A ver. Vale, toda esta casa es nuestra. De acuerdo, pues ya está. Tú puedes seguir viviendo aquí. Y la única condición es esta, ¿de acuerdo? Sin ningún problema, dejar esa casa para la gente. Tienes una hora al día de farmeo para farmear. Para principio. Así no están todo el rato construyendo casas. Para farmear nosotros, ¿vale? O sea, para el reino y que me las de ingresar. Ahora ven que vamos a abrirte una cuenta. ¿Sí? ¿O no? Sí, puedes cambiarte, pero no dentro de las murallas. Puedes cambiarte a una zona que esté por aquí cerca, pero entonces has de destruir esto. Siempre cerca para que estés bajo la protección. Sí, sin ningún problema. Sígueme que vamos a hacer lo de la cuenta. Este patio lo he llevado. Ay, que es comer rata. Sí, sígueme, Dark. A ver, vamos ya para la base. Y así lo veis. Entonces, por ejemplo, Raskifu, ¿vale? Lo que ha hecho ha sido, ha subido de nivel. Ahora puede vivir dentro de nuestra... O sea, vive dentro de las murallas. Y tiene una responsabilidad más que él, por ejemplo. Su responsabilidad es todo lo del mortero. Es decir, que siempre haya cemento, pólvora, narcóticos y estas cosas. Entonces, hoy después se añadirá otra persona que será el responsable de ordenar los dinos. Sígueme, Raskifu. Ay, Raskifu, perdona, Dark. Y es lo que... lo hacemos así, es decir, aquí va por meritocracia lo de ir subiendo. A ver que entre. Meritocracia. Exacto. Como veis, esto de aquí... bueno, aquí es donde trabajamos, ¿vale? El Smithy y todas las cosas es donde trabajamos. Ahora, ven... Pasa por la puerta secreta. Ábrela. Abre la puerta secreta. Ahora aquí, créate una cuenta, ¿vale? Te has de crear una cuenta. Es muy fácil. Y cuando te la hayas creado, avísame. Ahora, lo que vamos a hacer es mirar los zarpas que él tiene para ver si los ha leveado bien. ¿Dónde les ha dejado los zarpas? Es decir, pues quiero ver si les ha puesto farmeo delicado o si no tienen idea. Primero. ¿Ya te has creado la cuenta? A ver qué dice. Aquí es la cuenta donde han de hacer. Es la de fontaneros, donde han de hacer los ingresos. ¿Dónde pongo? Es que... Probablemente ya la tengas creada con tu nombre. Un momento que lo voy a mirar. Ahora vamos a mirar si se la ha creado. Sí, se le crea directamente. Transfer. Tendría que ser de las últimas. Sí. Sí, ya la tienes creada, ¿vale? Después ya te explicaremos cómo funciona bien lo de las transferencias. Tú lo que has de hacer después es venir aquí, ingresar Glory Coins. Y ya te lo digo, al día lo mínimo son 1.500 y lo máximo que se han llegado a hacer por un día farmeo son 2.000 y pico, 2.300 o algo así. Ahora sígueme y bueno, ya eres miembro ahora mismo de nuestro reino. Sigue.
Abre la puerta que te has quedado. Vale. Ahora sí, vamos a mirar una cosa de tus zarpas. Creo que los he dejado por allí uno. Vale. Ahora vamos todos, vamos ahí. ¡Vamos! Vaya bajón de FPS, chaval, cuando tengo lo de los nombres puesto. A ver, este zarpas, vamos a ver. ¿En qué le ha dado? Le ha dado, no le ha dado peso, ese ha sido uno de sus errores. Y tenía para darle... Vale, no le ha dado a farmeo delicado, es lo que le faltaba. Me encanta la animación de este bicho. Bueno, Dark, ya hemos visto uno de tus errores. No le has dado casi peso y no le habías dado tampoco a lo de farmeo delicado. Ya le he dado todos los niveles en farmeo delicado y que lo sepas, ¿vale? Ahora ya está, puedes hacer lo que quieras. Ya sabes, cada día que entres en el reino, una hora de farmeo de fibra, transferencia a la cuenta de fontaneros y ya está. Ah, y normas del reino. No puedes tamear animales de nivel salvaje inferior al 100. ¿Y qué otras normas habían? Yo esa norma la empezaría a cambiar un poquito, ¿eh? A más alto. Yo pondría 120 ya. Bueno, perdona, me acaban de informar que es 120 ahora mismo, porque ya cada vez somos un reino más exigente, ¿vale? Y después creo que ya está, ¿no? Yo creo que ya está. Sí. Ah, y después sí, lo único que falta es que si hay misión oficial, pues se te invitará y si quieres participar, puedes participar. Pero ahora vamos a ir a Reino Carmesí porque como os hemos explicado antes, me han timado. O sea, han timado a un rey, ¿vale? Creo que no hay nadie ahora mismo en el reino. Igualmente, por normativa del servidor, entre reinos no pueden haber ataques entre las... Si no es entre las 7 y las 9 y media de la noche o algo así, horario español. No vamos con la idea de atacar, sino quiero ver un poco el reino, quiero espiar... Porque claro, ahora mismo hay una situación bastante incómoda, que es que han hecho un pacto, además con alguien de mi reino, y no sé cómo se han pensado que yo no me iba a enterar. O sea, no sé si es que piensa que esto es un reino de traidores o algo así. Pero bueno, vamos a ir, de paso nos vamos a... como bueno, os espero en la otra orilla, os estoy esperando aquí. Vale, espera, falta Raskifu. Avanzar, que yo igual cambio de dinosaurio, vale, cuando llegue con los allá. Pues Rui, avanza. Avanza, porque tengo que avanzar yo para pensar porque yo no me acuerdo del sitio donde está el reino Carmesí. Ah, pero... Yo sé que está en Secuoyas, me suena que está en Secuoyas. Te vamos a pasar por el centro comercial, como digo yo. El mercado central. Sí. El mercado central puede que pasemos después, de vuelta. De inicio quiero ir por ahí, quiero ver cómo está. O sea, yo no lo he visto, pero o sea, sí que me habéis dicho que está ahí, que es 10 veces nuestro reino de tamaño. Que es enorme, a ver, yo no creo que sea 10 veces, creo que es una exageración. No, bueno, ya lo verás. Vale. Está creo que en 58-62, vale, por eso pues creo que ahí está una puerta. Vale. Entonces, el problema es ese, que el rey carmesí a mí me dijo que los de nivel más alto, tanto el macho como la hembra, me los vendía, es decir, sin castrar a un precio de la escamada. Y ahora me he enterado que a Raskifu le ha dicho que la hembra de nivel más alto se la venderá a él. Entonces, eso es que nos está intentando robar. Entonces, he de hablar con él, ¿qué pasa? Que ahora mismo no está. Dejadme en comentarios qué tendría que hacer. Si he de pedirle una indemnización o qué. Rui, ¿qué te pasa? Vete tirando, es que me ha besado este. Ah, ¿de un animal? Sí, está mirando de cual era, pero lo veo en una parte, así que... ¿Te imaginas que es un tilacoleo, Rui? No, yo voy a ser el paracetamol. Bueno, el paracetamol tampoco nos va mal, ¿eh? Mirar cuánta niebla que hay ahora sí, mismo. Sí, ese paracetamol. ¿Qué nivel es? 150. Había ayer en cerca de la orilla. ¿Es por aquí, Rui? Pues yo es que voy girando, siempre. Tú sígueme. Bueno, tú sígueme, quiere decir que nos podemos perder, ¿eh, gente? Estamos en territorio del Reino Carmesí, ¿vale? ¿Pero qué han cerrado aquí estos locos? Sí, corre todo el camino, a ver hasta dónde llegas. Es una auténtica salvajada lo que han... ¡Eh, te veo! ¿A quién? Espera, aquí abajo. A ti, ¿eh? Estoy aquí, hola. Hola. ¿Qué haces en mi reino? Madre mía, esta gente me ha intentado timar, o sea, al reino, o sea, pero... Vaya construcciones que se han hecho. A ver, estoy mirando y te digo una cosa. Esto ¿qué? Tampoco es tan difícil, de destruir. A ver, tengo una cosa, si yo he entrado con el tilacoleo, ¿sabes qué le sirve? No, pero no por eso, sino que esto no lo veo tan difícil. O sea, veo mucha estructura. Te voy a decir para aquí. Sí. Cuidado, no pises un purlo, mira. No, si estamos por fuera. Pues mira, has llegado, intenta llegar hasta el final. Voy a intentar llegar hasta el final. O sea, estoy flipando.
Bueno, no sé, hoy me tocará negociar con el rey carmesí, porque por lo que veo. Chaval, pero es que han cogido dos biomas, han cogido. Cuando crees que vas a llegar al final, no, se hace más largo eso todavía. Eso me lo dicen a mí por las noches. Bueno, tú es que te flipas mucho, creo. Ya está, hombre, si llegas aquí ya será vos. No, no, era un juego más, que me está molestando. He visto un burlo que saltar. No, o era yo. Ah, eras tú, Estoy flipando, o sea, esto es enorme, ocupa otro bioma. Y este reino yo no lo tenía visto, o sea, no tenía visto su base. Ah, por cierto, para la gente. Ahora es Rasky, ¿vale? Para hacerlo más simple, nos lo ha dicho él mismo. Sí, más sencillo para todo el mundo. Exacto. Estoy flipando, pero flipando, ¿eh? Joder, esto es enorme. Pues a esta gente tocará ver, porque aquí hay una de farmeo, loco. Eso sí, la muralla es una basura. A ver, la muralla. O sea, esta muralla es que básicamente nos la podemos saltar sin destruir nada. Solo por cómo está construido el reino nos la podemos saltar. Joder. Madre mía. Estoy flipando. A ver, aquí qué más hay. Por ahí arriba también. A ver, este para su casa. Vale, y esos son sus rex, ¿no? Teóricamente, vamos a ver sus rex. Tiene varios, Bueno, no está mal, o sea. Tanto atrás como adelante tiene un rex. Vale. Voy a mirar por aquí. Observando. Por aquí habrán cerrado, ¿no? Entiendo yo. O sea, por arriba. Madre mía. O sea, es un imperio, o sea, es un reino. Sí, ya te dije que era el 10 veces más que el nuestro, de largo. Sí, sí, pero claro, a ver, nosotros tenemos mucho más concentrado y nuestra muralla. A ver, que nos falta toda la muralla de atrás y cosas. Nuestra muralla es una. No, pero nuestra muralla es doble, para que nos entendamos. La suya es una. Son puertas, ¿sabes? Las puertas tienen puntos débiles. La nuestra, has de romper una. ¿Cómo se dice? Has de romper una estructura, otra, es decir, para ir pasando es difícil, aunque ahora no tenemos puerta, ahora es lo más fácil. Uy, que dispara. El tema aquí es tanquear las plantas X, que tienen una barbaridad. Pero bueno, vamos a ver si hoy llegamos a un acuerdo. Mirad, fijaros, por aquí sigue, o sea, todo este bioma también hasta aquí. Uf. Es que fijaros, chicos y chicas, que por aquí sigue, ¿vale? Es bestial, pero es que es muy, muy, muy grande, ¿eh? Pero es que es enorme. O sea, es. Sí que es verdad que tiene estructuras de madera, es decir, que tiene mucha cosa y es simple. Pero de. Es muy, muy grande. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir al mercado central, ¿vale? Porque vamos a enseñar los nuevos dinos que hay. Ayer yo ya por la noche, ¿de acuerdo? Como sabéis, pues bueno, aparte de grabar, pues hemos de jugar, tenemos nuestras responsabilidades. Y por la noche cogí un. O sea, fui al mercado central, vi que había un Onix 300 y decidí tamearlo, o sea, comprarlo. Y ahora os voy a enseñar los otros dinos que hay. Que no hay ni. Solo hay uno que me llama un poco la atención. Vamos a ver exactamente qué es lo que podemos obtener de aquí del mercado. Este lo dejo aquí tranquilito. Esto nos lo he enseñado. Pero han puesto aquí fuera, ¿vale? Una tienda para comprar los artefactos, que es este de aquí, creo que es. Sí, puedes comprar artefactos. Nosotros los conseguimos. Esto es para los reinos mediocres que necesitan comprarlos. Pero a nosotros no nos hace falta. Y ahora vamos a ir hacia arriba para ver los dinos, ¿vale? Tendríamos teóricamente, pues lo que os digo, el Daedon, el Dientes de Sable, el Olson este, los Asoladores y este otro Dientes. Pero es que aparte, este unicornio que hay allí, ¿vale? Que teóricamente es de nivel campeón. Este unicornio también lo podemos comprar. Porque fijaros, vamos a entrar a la tienda. Ah, y nos han informado los dioses que todo el mundo de un reino que ya tenga el nivel puede entrar a comprar. Es decir, que eso no hay problema. Entonces, aquí fijaros, tenemos una cabra por 2000 glory coins. No vamos a comprar. Vamos a ir la cabra. El Olson, que es el de. Ah, el Diplocaulus, ¿vale? Es. Tampoco vamos a comprar. Otro Diplocaulus. El unicornio, 10.000. Me parece muy caro. El gerbo y el Daedon. Y los dientes de sable no están aquí. O sea, los dientes de sable los estarán vendiendo en otro lado. Serán en campeón, sí.
O sea, lo han cambiado. O sea, sería aquí el Daedon lo único. El Daedon ya tenemos uno bueno, no le veo la utilidad. Y los Ravagers tampoco están ahí para comprar. Ya los habrán comprado. No. ¿No? Igual no están puestos los contratos. No están puestos a la venta, fijaros. No tienen... Y el Tigre tampoco. No tienen el símbolo encima. No. ¿No? O sea, estos lo tienen, pero estos no tienen. O sea, no los han puesto a la venta aún. Y el canguro, por ejemplo, tampoco. Tampoco. O sea, yo creo que aún faltan cosas que pongan a la venta. Vale, ya lo pillo. Entonces, fijaros porque... Este es el Antonito. Pues bueno, ya habéis visto un poco los cambios que han habido en el mercado central, ¿vale? Y aquí abajo no es lo de siempre. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Os recuerdo que en la descripción tenéis el canal de Rui, también el de Antonito. Y nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Hasta luego.